Estamos de regreso, aquí en Guanatos FM Network. Continúa con nosotros. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Muy buenos días, bienvenidos ciberescuchas a su programa Entre Amigas y un Café, a través de guanatosfm.net, donde trataremos temas como la tanatología, psicología y del acontecer diario. Quédese con sus amigas Lorena y Amalia. Recuerda, estamos de corazón a corazón compartiendo emociones. Ya son las 11 de la mañana. ¡Empezamos! Bienvenidos a una emisión más de su programa Entre Amigas y un Café. Con gusto les saludamos esta mañana, Lore Gutiérrez al micrófono. Amalia, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenos días, mira aquí muy chiqueada por Rosy que me está trayendo mi cafecito. Gracias, hermosa. Sí. Pues aquí en este viernes de 2 de agosto, inicia el mes de agosto, como dicen, julio ya se fue. Así que bienvenido agosto para hablar de cosas relacionadas, cosas no, asuntos importantes relacionados con los abuelos, porque este mes se celebra, como sabemos la mayoría, el mes de los abuelos. Y de eso vamos a hablar esta mañana con nuestro invitado que se llama Julio César Antolín. Ya no tarda en llegar y en un momento lo presentaremos. Y un abrazo porque inicia agosto, se despide julio y celebramos a los abuelos y todo lo que tengamos que celebrar en este mes de agosto. ¿Qué les parece si empezamos con celebrar la vida, Lore? Ya. La vida, el aquí y el ahora. Por favor, recordemos que el momento es hoy. Y bueno, yo les quiero compartir un pequeño mensaje. Sí. El abuelo. El niño mira al abuelo y lo invita a jugar. Dolorido está el abuelo, pero acepta sin chistar. Cuando pasan los minutos, el viejo siente al jugar que ya no le duele tanto lo que lo hacía pensar. Y entonces, son carcajadas las que se escuchan de a par, de ese nieto y de ese abuelo que disfrutan por igual. Y este poema es de R. de Amado. Sí, esa última frase, sin quitarle el mérito a todo lo que nos compartiste, Lore, que disfrutan tanto el abuelo como el nieto. Totalmente. Eso es fantástico para los que tenemos esa dicha de ser abuelos,
es algo que confirmo, reafirmo y vivo cada día. Excelente, ¿sí? Pues felicidades, sí, sí, por eso, Amalia, sí, tanto para ti como para tus nietos y para todos los abuelitos y nietos del mundo. Y bueno, hablamos precisamente del Día del Abuelo, del Mes del Abuelo, y digamos que surge el Día del Abuelo, no digamos, sino que así es. Uh-huh. En 1982 se decreta conmemorar a nivel internacional, en el mes de agosto, como el mes del adulto mayor, y específicamente en México, el día 28 del mismo mes, el Día del Abuelo. Y esto fue por primera vez en la época del Porfiriato. Y esto se da porque se asocia al coincidir con la onomástica y deceso de San Agustín de Hipona, que era, pues bueno, uno de los grandes devotos, ahora sí que del adulto mayor, mi querida Amalia. Uh-huh. Así es que San Agustín se considera el patrón de las personas mayores aquí en México, como dato. Sí, sí, sí. Qué bonito. Y definitivamente la mayoría de las celebraciones hacia una persona para reconocer su importancia y recordar sobre todo el papel que puede jugar dentro del contexto en el que se desenvuelve. Y si estamos hablando desde el punto de vista religioso, me trae a la mente una frase del Papa Francisco, Lore. Una frase del Papa Francisco que dice: los abuelos, y tómenla como va, mis queridos cibernautas jóvenes, ¿sí? Los abuelos son la sabiduría de la familia, son la sabiduría de un pueblo. Y un pueblo que no escucha a los abuelos es un pueblo que muere. Durante la conversación vamos a explicar eso. Lo dijo el Papa, pero hay que saberlo interpretar en qué sentido va. ¿Sí? ¿Te parece, Lore? No sé si quieras agregar algo a esa frase. ¿Sí? Más que la frase, en general, el que hagamos conciencia, uh-huh, que respetar a los abuelos y darles su lugar, cuidarlos, protegerlos, es una obligación. Es una obligación, debe ser un placer y por supuesto, como bien lo dijiste, Amalia, son las personas más sabias que tenemos, uh-huh, en casa. Y también como dato extra, se dice que para el 2030, uh-huh, en nuestro país, en México, uh-huh, habrá mucho más adultos mayores que personas, uh-huh, jóvenes. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, pues cuidar y honrar a nuestros adultos mayores desde, sí, siempre. Sí, sí, sí. Y los que aún no llegan a esa edad de adultos mayores, empezarse a cuidar por sí mismos, ese famoso autocuidado que como ser humano debemos tener para seguir disfrutando la vida de una manera, pues pudiéramos decir, sana, tanto física como mentalmente, Lore, y espiritualmente. Totalmente, tener, ¿sí?, buenos hábitos, uh-huh, hacer ejercicio, ya sabemos, alimentarnos sanamente, sí, cuidarnos, sí, generar emociones positivas, mi querida María, sí, también. Socializar, sí, salir, convivir y demás, porque sabemos que a raíz de la pandemia, pues también nos hemos aislado un poco más, ¿no? Porque caímos como en ese falso confort, diría, sí, yo, en el sentido de que tenemos 5,000 amigos para los jóvenes, uh-huh, pues los cibernautas jóvenes, uh-huh, 5,000, 10,000 amigos en redes, y en realidad cuando estamos frente a los amigos para convivir, nos inhibimos, nos retraemos, etcétera. Entonces, socializar, sí, y cuidarnos. Sí, sí, yo añadiría, Lore, que complementa quizá, el que cuidarnos físicamente, como lo dije hace un momento, y también como adultos, no descuidar a los amigos, como bien dices, a la familia, o sea, nosotros mismos cuidarnos, y luego a la familia y a los amigos, para que si por azares del destino, como dice el maestro Fernando de Sandy, si la vida es así, así se nos presenta, uh-huh, si por azares del destino la vida se nos presenta con una enfermedad, ¿sí? Tener a quién recurrir, tener esas famosas redes de apoyo, uh-huh, amorosas, porque Lore menciona que es una obligación desde el punto de vista positivo, hablando de una obligación gustosa, moral, uh-huh, ¿sí? Amorosa, para cuidar a nuestros adultos mayores, pero de repente esa obligación no la tienen presente muchos de los familiares que nos rodean, o no hay la oportunidad de que lo hagan, ¿sí? Entonces, ¿qué mejor que ir nosotros formando redes de apoyo y
cuidarnos. Totalmente, ¿sí? Mi querida Amalia, excelente. Y bueno, hoy venimos de café. Uh-huh. Y bueno, el color café evoca seguridad y resiliencia. Es completamente sobrio, sofisticado y muy glamuroso. Aunque es fácil aunar el color café con la tristeza y la monotonía, en realidad es una tonalidad capaz de transmitir tranquilidad a sí mismo y al estar asociado con la tierra genera estructura. Exactamente. Nos arraiga con la mama, sí. pachamama, con la tierra. Sí. Ajá. Entonces, en ese sentido, pues bueno, vayan al armario, busquen algo café, sí, y a disfrutar del día, mi querida Amalia. Y también elegimos hoy, estarás de acuerdo, el color café, porque obviamente tiene que ver quizá también con esa sobriedad y esa seriedad que nos dan los abuelos cuando es necesario. Exactamente. ¿No? Tal cual. Exactamente. Creo que este color café que a veces algunas personas no les gusta utilizarlo porque precisamente se asocia a la tristeza, hay que reconocerle esa proyección energética que nos envía, que se refiere a, como lo dijo Lore muy claramente, seguridad y resiliencia. Y ustedes saben lo que eso significa en la vida. Estructura, pero sin llegar a ser cuadrados, como se dice, ¿sí? Ser flexibles para poder esa estructura acomodarla a favor mío y a favor de los demás. Y la sobriedad y seriedad, que a veces los abuelitos exageran también, ¿sí? Pero hay que ser muy alegres también los abuelitos, las abuelitas, y bailar y brindar con la familia, preparar bebidas. Y disfrutar. Disfrutar de la vida. Por eso cuidarnos para lograrlo, ¿sí? Y si en este momento padecemos algún problema de salud, pues, ¿cómo dijimos? Pensamientos, ajá, positivos. Así es, ¿sí? Así es. Para hablarnos nosotros internamente a favor, no destruirnos, porque el pensamiento es nuestro principal amigo o enemigo. Y que seamos compasivos también con nosotros, sí, mismos, sí, de inicio, sí, de entrada con nosotros. Y bueno, un saludo a mi madre muy especialmente hoy también, sí, porque pues es abuela. Y anoche estábamos bailando con ella, mía, la nieta, mira, más bueno, pequeñita, y sí, la mamá y yo. Así es, pues que sí, tres generaciones bailando anoche, sí, acompañando ahí a la abuelita. Yo felicito a mis abuelos que ya están en el cielo, todos, y que me dejaron mucho en mi corazón y en mi mente, ¿sí? Y a todos los abuelos, mi hermano que ya es abuelo, mis primas que ya lo son, mis primos, y mis amigas, todos los que me rodean, que son abuelos, disfrútenlo. Y el tiempo camina rapidísimo, y no quiero dejar de mencionarles unos aceites que encontré especiales para los adultos mayores, que en este caso, pues pudiera ser para los abuelos, aunque hay abuelos que no son adultos mayores todavía, ¿sí? ¿Sí? Pero igual en el camino de la vida, estos aceites pueden servirnos a todos cuando hay algún malestar. El primero que quiero mencionarles es el de Eburnea, Lore. Ay, sí, el de Eburnea, porque hablas de jugar con los niños, con bailar, uh-huh, o sea, el abuelo. Moverse. Y a veces los músculos no les ayudan. Y este es muy bueno porque tiene el salicilato de metilo de manera natural en su fórmula, ¿sí? En su composición, digamos. Y se le conoce también como el Gaulteria, ¿sí? Y lo pueden diluir con aceite de coco, uh-huh, y darse masajitos ustedes mismos, o si tienen un nieto que les, o su pareja, entre los abuelitos, se pueden dar un masaje en las piernas, en la espalda, y es buenísimo y huele, ay, delicioso, fabuloso, me si encanta. Lo quieres, si lo quieres probar en, sí, en el olor. Luego, si estamos pues tensos, con pensamientos que no nos ayudan mucho, queremos dormir bien, acuérdense que el aceite de lavanda es universal, ¿sí? Para esos casos, jóvenes, niños, adultos mayores, abuelitos, y por qué no hasta los nietos, si se les aplica diluido, o con un spray también, con las brumas que les he traído, se ponen en las almohadas de las personas, y mira, queda un aroma rico, muy grato. También está el de menta, cuando ocupen energía, necesiten energía en cualquier momento de su vida, y cualquier cítrico también les ayuda a aumentar la energía, puede ser el limón o la naranja, que ya se los he comentado, uh-huh, aquí. Para si quieren cuidar su piel, que no se les maltrate tanto, ya ven que con la edad se va adelgazando la piel o se pone un poco más delicada para el sol, para lo que sea, pueden diluir o poner en su cremita que usan
gotitas de mirra, Lore, las de mirra. Excelente. Que ya ves que como es una resina, se pega un poquito y creo que ya se pegó el frasquito, ¿sí? Y el de incienso, que es más fácil de utilizar. Pero estos dos son buenísimos también. Y hasta para la oración, ¿sí? Al momento de orar. O para ahora sí que meditar. Exacto, exacto. Ensimismarse. Sí. Y por último, y no menos importante, uno que le fascina aquí a mi Lore, el de romero. Ay, porque gracias. Luego se nos va la onda. Dicen, ¿por ahí dónde dejé las llaves? ¿Cómo te llamas? Ya se me olvidó, ¿sí? Entonces hay que usar el aceite de romero en etapas tempranas de olvidos para, pues, fortalecernos interiormente. Son herramientas, son bastoncitos que van aunados a otros tratamientos que pueda necesitar un adulto mayor desde el punto de vista clínico. Muchas gracias. ¿Sí? Ese de romero fabuloso para la concentración. Sí. Amalia, fíjate me transporté. Ah, sí, perdón. Rápidamente, me transporté a mi infancia. O sea, ya como unas... Y lo voy a decir, el de Burnea. Sí, lo voy a decir públicamente con todo el amor y todo el respeto, por supuesto. Me fui a mi infancia, yo creo que unas 4 décadas atrás. Uh-huh. Así tal cual, como a los 6, 7 años. En donde mi madre usaba un ungüento que se llama Iodex. Uh-huh. Y el Eburnea, sepan ustedes, que me evocó ese recuerdo tan maravilloso y tan hermoso con mis 4 hermanos y una servidora en casa de... Polvo aromático. Sí, por el Iodex. Entonces, lo asocié y no quería pasar desapercibido el momento. Así es que recordemos que el estar con los abuelos, el estar en familia, es precisamente eso, es el abrazo, es el aroma, es... los frijoles refritos, el virotito, el café, etcétera. Sí. Pero sobre todo el amor y el respeto. El chiqueo, Amalia, el chiqueo. Sí, así es. Amalia, el teléfono de la estación. Sí, es el 3317-280113, que ya nos están escribiendo. Ya son nuestros seguidores de rutina. Compartan, por favor, compartan la liga de este programa. Nos estamos viendo por YouTube y por Entre Amigas y un Café, Solución y Evolución. Obviamente por Guanatos FM News World. Y escúchenos. Por Spotify, en repetición, si no pueden ahorita, si nos estamos encontrando en repetición, pues también un abrazote muy fuerte y compartan. Así es, bueno, pues vámonos a un corte, regresamos entre amigas y un café. Que el invitado ya está aquí.
Estamos de regreso en su programa Entre Amigas y un Café. Mándanos tu comentario al WhatsApp 3317-280113. Continuamos. Aquí ya muy bien acompañadas con nuestro queridísimo invitado, amigo, doctor en educación. Gracias, casi ya es socio aquí del programa. Sí, es el doctor en educación, precisamente Julio César Antolín Larios, que viene a hablarnos de un tema muy sensible, muy bonito, muy acorde para abrir el mes de agosto, como se los dijimos en el intro. El programa se llama Debut Amoroso de los Abuelos. Sí. Y él se apuntó solo, porque pues anda voladísimo, porque es abuelo por primera vez, y sí, qué mejor que una persona como él nos hable de esa nueva etapa, que pues ojalá todos podamos disfrutarla. Y si no, habrá mil maneras de ser felices. Sí, a final de cuentas, muchas gracias. Gracias por la invitación y por supuesto... Yo volado cuando hablamos del tema de los hijos, porque pues tengo la desgracia de tener una familia muy amorosa, y entonces pues tengo que ser a par de ellos, ¿no? A final de cuentas, una parte muy importante de la formación de todo ser humano pues es la familia. Uh-huh. Y a pesar de la situación en la que nos encontremos, en mi caso pues de una separación, pues eso no quita el hecho de seguir trabajando pues con los aspectos de los hijos, y cuando los hijos nos otorgan sus propios hijos, en el que somos abuelos, ya es mi segunda nieta, ya es la dos, una de cada una de mis hijas, pues es ahí donde uno empieza a ver las cosas de distinta manera, sobre todo porque bien se dice que el ámbito de la trascendencia de uno no se da en los hijos, realmente se da en los nietos. Así es. Justamente platicando con la familia, les preguntaba que para ellos qué significaba ser abuelos. Y pues hay muchas formas de sentir o de definir, porque a veces lo que sentimos no lo definimos tal cual, ¿verdad? No. Pero una parte sí fue, mencionó alguien de mi familia, la trascendencia. Que ella sentía que se iban a acordar mucho de ella, otras generaciones, porque iban a hablar de la abuela Sara, ¿sí? Uh-huh. Mi hermano justamente, él dijo que era una bendición de Dios, ¿sí? Uh-huh. Y otra persona me dijo que era una motivación, ¿sí? Uh-huh. Tener a nietos. Entonces, al final, son cosas positivas e importantes. Sí, pero, y sobre todo por la figura del abuelo. Fíjate que en muchas ocasiones... se tiene que revisar algunos aspectos, porque obviamente hay abusos también en las figuras de los abuelos, en el sentido pues de que se abusa de su bondad y de su buena disposición. Buena disposición, por no llamarlo de otra manera, pero realmente pues es el amor que se sienten por sus hijos y por sus nietos, ¿no? Pero la importancia de los abuelos, sobre todo en el ámbito de la familia, pues es una función muy trascendental, porque las cosas que los padres no alcanzamos a dar como educadores en nuestros hijos, pues realmente nos la aportan los abuelos, sobre todo la paciencia que a veces no tenemos. Estamos en una dinámica actual en donde ya el salario de un solo miembro de la familia
pues ya no alcanza, entonces tienen que estar trabajando los dos o con demasiadas actividades para alcanzar a sacar a la familia, ¿no? Como tal. Y pues recordemos que son las etapas propias de nuestras vidas, ¿no? Cuando nosotros llegamos o decidimos ser padres, o nos llega el hijo, estamos tan ocupados en la dinámica de poder solventar el gasto de la familia y estamos tan distraídos en ese aspecto que llegamos pues a ese error, ¿no? Sí. De poder, de dejar de una atención adecuada hacia los hijos en ese momento y nos dedicamos más a cubrir los ámbitos económicos y los ámbitos sociales, ¿no? Y es precisamente cuando está la figura precisamente del papá de los papás, en donde amorosamente se viene pues algunos aspectos pues del cuidado. Ahora ya son más los abuelos los que realmente están cuidando a los hijos y desgraciadamente a veces se malentiende eso. Quieren que los abuelos eduquemos a los nietos y eso no es posible. Sería equivocarnos en algunas cuestiones y dejar las responsabilidades que tenemos como padres. La responsabilidad de la educación de los hijos son de los padres, no de los abuelos. Y esto implica, pues, de que no caigamos en la comodidad de nada más de dejarlo, que sabemos que es una persona que quiere mucho a nuestros hijos, pero a final de cuentas no es su responsabilidad la educación ni la fortaleza de la familia, porque a final de cuentas nosotros tenemos un papel regulador como padres en el sentido de que haya trascendencia de los hijos. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Ah, pues qué bien. Y bueno, la importancia del abuelo ya desde el punto de vista amoroso. Hay quien dice que los abuelos no crían, pero sí malcrían. Digo, desde el punto de vista coloquial, ¿no? En donde hay quien se dedica a jugar con los nietos y a permitir o ser permisivo precisamente de todo lo que los papás no. Ah, claro, es que fíjate que a veces esos son unos malentendidos, muy malentendidos en ese sentido. E incluso llegan a decir de que queremos más a los nietos que a los propios hijos, y no es así. La respuesta a eso es no, se les quiere de distinta manera. Así es. ¿Y por qué se les quiere de distinta manera? Pues porque ahora con la madurez que ya tenemos de haber criado a esos hijos, pues ahora tenemos más tiempo que no teníamos antes. Tenemos más madurez en los aspectos de relación de la familia y de la importancia de la familia que antes no teníamos. Tenemos otra visión distinta de la vida que en el momento de que éramos padres no la teníamos. Entonces, psicológicamente, bueno, hay estudios muy interesantes del gen DS33, que habla pues de que es el que nos permite al ser humano tener más vida. Es decir, hay una regeneración celular muy importante a partir de este gen, y que eso permite pues que ahora los abuelos pues ya tengamos un nivel de vida hasta los 80, 85 años. Y es precisamente este gen el que se activa junto con la relación con los nietos. Entonces, es por eso de que nos sentimos más jóvenes, de que nos sentimos más identificados. Psicológicamente, aunque somos adultos, nos agachamos al nivel del niño para estar conviviendo con él, y es precisamente nuestra muestra de cariño y de amor con ellos. Pero también está el otro aspecto, de que también los nietos nos ven como un igual, no como un adulto. Y entonces esa es la otra parte, nos convertimos en compañeros de vida para ellos. Y es por eso de que la relación todavía es mucho más fluida, ¿no? Ya hablando pues de los valores que nosotros inculcamos dentro de la familia, con la presencia a través del abuelo y que no se da con el padre, pues a veces son la paciencia, la honestidad, el convivio cotidiano de mayor relación en amor, que cuando padres pues estamos más apurados por otros aspectos, ¿no? Entonces, cuando le dedicamos tiempo que no le dimos a nuestros hijos, se lo estamos dando a nuestros nietos. Pues sí, pero porque ahora estamos en una situación económica mejor que nos permite tener más tiempo para nosotros, y sobre todo, pues si lo tenemos a un bebé de compañía, pues sí. Es volver a tener a nuestros hijos. Ahí está el reflejo. Nada más de que con otras circunstancias. Así es. ¿Y cómo ves, Lore? Pues qué bonito. Y con otras obligaciones y de otra forma, ¿no? En donde llevan el nieto un ratito o lo tomas un ratito o de fin de semana y vas y lo entregas, ¿no? Lo devuelves a los hijos. Y pues con los hijos obviamente eso no es posible. Se tiene que cuidar 24/7.
Sí, ahorita que escuchaba todo lo que dijo muy sabiamente mi estimado Julio. Sí, tenemos tiempo, tenemos dinero, tenemos otra conciencia, quizá algunas creencias que teníamos cuando formamos a nuestros hijos de ser súper estrictos y nada se permitía, pues quizá ya evolucionamos y ya ahora también por eso somos más permisivos. Yo le agregaría todo eso que dijiste tan bonito, Julio, el que yo me siento cómplice de mis nietos. Claro. Sí, me siento cómplice y que a lo lejos tengo tres hermosos nietos, mi querido Adrián, mi querido Luca y mi querido Leonardo, ¿sí? Y que a lo lejos, con un ojo que nos guiñemos, con una sonrisa, con una... ya saben que por ahí les voy a dar un dulce para que mamá y papá no se den cuenta, ¿no? Sí, y como tú dices, se hacen cómplices precisamente por esa misma relación que se tiene. Relación que en su momento no pudimos tener con los hijos porque o estábamos trabajando, en el caso de su servidor, pues yo tenía que estar trabajando, viajando. Incluso 3-4 meses que no veía a mis hijas. Pero ahora viene otro aspecto. También dicen, en ese sentido, de que los abuelos nos convertimos en niños, y es cierto. Nos convertimos en el niño que nos permitió jugar en su momento, pero ahora con un par. ¿Sí? No es de que dejemos nuestra madurez, sino que volvemos a sentir la alegría y la satisfacción que tuvimos cuando nosotros éramos niños, al encontrarnos con un par que en muchas ocasiones hay mucha afinidad hasta física. Sí. Bueno, sí. Entonces dicen que más los nietos se parecen más a los abuelos que a los propios hijos. Y también darnos cuenta y tomar conciencia que hoy el vivirse como abuelos, quizá o sin duda, es una forma completamente distinta a la que nuestros papás les tocó vivir o tener como abuelos. Socialmente hablando y culturalmente hablando, no es lo mismo el abuelo de esta época que el abuelo que a mí me tocó, por ejemplo. No, claro. Ajá, porque era la rigidez, era, bueno, en el caso de mi abuelo materno, era la rigidez, la seriedad, en donde al abuelo, por supuesto, se le respetaba. Y era casi, casi ni te pones enfrente de él para nada, a menos que él te lo pida o que él te lo permita. Y ahora, pues, esa flexibilidad, ese abuelo, y cómo se vive distinto, ¿no? Que pudiéramos agregar, Julio, Lore, que sí, se vale todo eso que estamos diciendo, pero siempre con el respeto, ¿verdad? Ah, claro. Y el lugar que ocupamos cada quien en la familia. Fíjate que precisamente le corresponde a los abuelos el poner esos aspectos de respeto. Porque entre los valores que nosotros ponemos y que nosotros inculcamos es el valor de la felicidad. El abuelo siempre es feliz. El niño también es siempre feliz con su abuelo. Pero siempre hay esa reciprocidad de ir marcando los márgenes de límites, cosa que actualmente muchos de los papás no lo llevan a cabo, no saben cómo poner límites. Y entonces, en muchas ocasiones, por eso decía que hay que tener mucho cuidado en ese sentido, de no involucrar la responsabilidad de educación y de formación de los niños que corresponde a los padres. Simplemente el abuelo se convierte en un respaldo de que eso es válido y que es justo. Y que quizá todo eso lo podemos transmitir para ya cuando Lore sea abuelita, ¿sí? Ojalá. No con esa seriedad y rigidez como se las transmitimos a los hijos. A mí me ha pasado con mis nietos transmitirles ese tipo de valores, ¿sí? De normas, digamos, a través de un cuento. Sí. O a través de una historia. Y ponen mucha atención. Sí, claro. Y preguntan, ¿sí? Entonces, eso da una riqueza extraordinaria en la relación. Exactamente, sí. Y era por lo que decíamos que en el aspecto del niño, tú eres su par, no te ve ni tu estatura, eso es muy interesante, ¿eh? Sí. No te ve ni la estatura que tienes, ni los años que tienes. Ellos te invitan a jugar con él en el piso, en un espacio muy reducido, porque piensan que eres de su mismo tamaño. Sí, sienten esa energía del niño en nosotros, del niño interior. Entonces, cuando nosotros queremos convertirnos en educadores de un niño adulto, que no, son niños. Entonces debemos de entender de esa parte. Uno de los primeros valores que se fomentan dentro y que lo fomenta el abuelo, abuelo o abuela, aunque también hay algunas diferencias entre el abuelo y la abuela, es el aspecto de la empatía. Te haces empático y eres, como tú bien decías, cómplice en muchas cuestiones
en donde les enseñas a ser a la par, tú de ellos y ellos de ti. Entonces, cuando fomentamos ese tipo de relación de empatía, y voy a responder un poquito en el sentido de los abuelos anteriormente, acuérdense que las brechas generacionales con los abuelos eran muy cortas. Uh-huh. Casi, casi tenías a tu tía de tu edad. Sí. 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 Sí, de hecho yo tengo tíos de mi edad. Los Exacto. últimos dos hijos de mis dos abuelas uh-huh. son contemporáneos. Así es. Entonces, ese es un primer aspecto. Entonces, a ti te veían como su hijo, no como su nieto. Era por eso el mismo rigor que se tenía con los hijos, se aplicaba sí. con los nietos, pero porque no había una brecha generacional ahí. Uh-huh. Ahora la brecha sí es mayor. Totalmente. Sí, ya es mayor. Por eso es un aspecto que también de ese sentido. Si hubiera esa misma brecha de tiempo en hace 20 años, uh-huh. pues sí hubiera esa diferencia, pero no la había. Los hijos y los nietos casi casi nacían en las mismas sí. fechas. Entonces, este es un primer aspecto. Otro valor que fomentan los abuelos es el de la humildad. Realmente el valor de la humildad es saber que es igual todos en su momento y a todos se le trata de la misma manera, cosa que a veces con los padres no sucede. Pero con los abuelos a veces tampoco, Julio, seamos muy honestos. Sí, hay abuelitos, digo, y no es un reclamo. No, claro. Porque si hay abuelitos que es como muy marcado, si no es que tengan el nieto favorito, uh-huh. Pues se les da muy fácilmente el estar muy con uno, el hablarle a uno, oye fulanito, y se da esa parte que seguramente los que están allá detrás de la pantalla y detrás del micro sí. compartirán, porque si bien no hay un uh-huh. nieto favorito, sí sucede mucho eso. Sí, claro, pero es que acuérdate que son en la empatía que tienes con él, uh-huh. porque es como los niños, te conviertes nuevamente en ese aspecto de relación uh-huh. de niños. El niño que no te cae, pues no te cae. Eliges a tu amiguito. ¿Con pero cuál acá te la no mejor? Podríamos elegir al nieto que me cae o no me cae, porque todos me caen, o sea, pero me identifico sí, quizá más con te uno. Te identificas más con uno, exactamente, uh-huh. porque al final de cuentas, o sea, también con los hijos uno dice... pues esta niña es más empática conmigo uh-huh. que la otra, ¿no? Por poner un ejemplo con mis hijas, así es. Aunque las dos... ¿Te van a reclamar ahorita llegando? No, ya lo saben, ya lo saben. Pues es de que ya cuando... Okay. Es que fíjate que aprenden a ser padres cuando ellos son padres. Sí, esa sí, es sin una parte que importante. Haya una tela de duda en el amor que se pueda tener a los hijos y a los nietos. Claro. ¿Sí? Sí. Porque creo que todos los que somos... padres somos y ya somos abuelos, ese amor, pues cada quien lo define como quiere, pero lo siente de la misma manera. Y sí hay que hacer esa gran diferencia, queridos cibernautas, uh-huh. entre lo que es esa empatía de ese niño interno uh-huh. del abuelo o del padre, posiblemente, uh-huh. con sus hijos, para evitarnos dificultades dentro de la familia, ¿no crees, Julio? Sí, porque claro. sí es tema de una dificultad. Se menciona mucho, por ejemplo, que llega la hija con los hijos de visita a la casa de los padres, ¿sí? Y entonces, en vez de saludar a la hija, obviamente saludan a los niños por la alegría, el entusiasmo, la brincadera, los brazos abiertos, etcétera, etcétera. Porque son los primeros que te tiran los brazos. Sí, y además pues son los que van adelante porque la hija pasen, ¿no? Uh-huh. Y entonces sí, primero saludas a uh-huh. los niños en vez de claro. a mí. De hecho, yo lo llegué a decir con mi madre, ¿no? Claro. Y eso en ocasiones da origen a fricciones entre la familia. Pero si somos lo suficientemente maduros, como Así lo estamos es. Diciendo uh-huh. aquí, ya con un nivel de conciencia más amplio, pues es de agradecer que mi madre esté recibiendo a mis hijos de esa manera. Claro, porque ¿quién es lo hace? Sangre de Así ella es. Y que yo soy su sangre y ahí estamos presentes, ¿no? Así es. Y eso evita dificultades, entender lo que se está comentando aquí. Y a lo mejor sí. un aspecto, y hay que reconocerlo, porque también en lo personal me sucedió, uh-huh. no olvidarnos que también nuestros hijos son niños. Uh-huh. Hay un niño ahí que también le hizo falta ese aspecto, Exacto. ¿no? Entonces, ahora yo procuro también darle su tiempo, que no se lo dé en su momento, uh-huh. a mis hijas en este es caso, maravilloso. De abrazarlas. Sí. Y vieras qué bonito se siente cuando te lo sí. reconoce. Sí. Entonces, porque ahí están ellos viendo que además
de todo el amor y cariño que tienes con sus hijos, pues también ella recupera en cierta manera ese niño que también le hizo falta el abrazo, el cariño, el escucharlos, así tengan 24, 25 años, siempre hay momento de volver. También, entonces también en el papel que estamos de abuelos, sí es una propuesta de hacer, volvamos a ver al niño que le hizo falta la atención de su padre en su momento. Entonces, también darle tiempo. Claro. Al cabo, acuérdense que con los nietos siempre uno se cansa de estar, de jugar y demás, ahí no están agachados y demás, pero también abraza a tus hijos. Sí. Si no lo hiciste en su momento, date el tiempo de volverlos a abrazar, de escucharlos y que se dé un entendimiento, porque sí son fricciones normales, son celos normales. Heridas decir. Normales. Y eso que mencionas así de que se acerque uno de padre a los hijos, claro, ya con hijos, es una forma de sanar. Exacto. Y no cuesta, ¿eh? Exacto. No cuesta. No y son los daños, terapia. Y son los daños que uno no se dio cuenta en su momento, pero que están presentes. Claro, y reconocer también que el regazo de los abuelos, la casa de los abuelos, es un lugar seguro. Que es un lugar al que podemos acudir, obviamente los adultos, llevamos a los niños y demás, pero que los niños siempre van felices. ¿Por qué? Porque tan solo el llegar a la casa de los abuelos, el aroma, el amor, el abrazo, todo lo que hay ahí, se convierte en un deleite para todos, absolutamente. Sí. Y que no se olvida, por así supuesto. Es. Dice una frase, cuando Dios pensó en crear algo lindo, pensó en los abuelitos. Sí, así es, exactamente. Y fíjate que son de esos aspectos, no sé si a ustedes les tocó. Y abuelitas. La familia mexicana, claro. Así es. Y fíjate que durante muchos años fue la figura de la abuela, exactamente. Uh-huh. El sazón, el alimento caliente, el olor de chocolate. El punto de reunión. Que llegan a faltar ellos y la familia, ¡pum! Se desaparece. Sí. Así es. Entonces, son de esos aspectos, pues, de que muchos jóvenes, padres jóvenes, sobre todo, no alcanzan a ver la trascendencia de la importancia de esa relación, de la unión familiar, de las reuniones constantes, y que vamos a vernos nuevamente como familia reunida, y va creciendo los primos, todos los nietos que son primos, hermanos y demás, y que van integrándose dentro de ese sentido de pertenencia, sobre todo. Y estamos también hablando de un sentido de gratitud. Qué bonito. Sí. Cuando nosotros acompañamos a nuestros y llevamos a nuestros nietos, a nuestros hijos con nuestros padres, estamos llegando a la casa en un sentido de gratitud. Totalmente. Hacia lo que nosotros obtuvimos. Un sentido de optimismo, una búsqueda de una buena voluntad, y sobre todo el recobrar la felicidad que vivimos en su momento y que queremos que nuestros hijos también la vivan. Totalmente. A eso vamos, a la casa de los abuelos. Sí, dice, pedí ser feliz y Dios me permitió ser abuela. Sí. Y yo lo acomodaría mejor, pedí volver a ser feliz, ¿sí? Uh-huh. Porque llega un momento en el que en ese ir y venir de la vida, subir y bajar, las felicidades intensas que hemos tenido en nuestro trayecto, de repente se opacan, se bajan, ¿sí? Y el que lleguen los nietos, ¿sí? Uh-huh. Es revivir nuevamente esa felicidad. Es una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad. Sí, es una nueva oportunidad, exactamente, porque acuérdense que normalmente criamos hijos, terminan de la crianza de los hijos. Uh-huh. Y el nido vacío. Y el nido vacío. Uh-huh. Exactamente. Y es precisamente cuando está esa nueva oportunidad de, en cierta manera, de formar, no educar, sino de formar a unos nuevos hijos. Sí. ¿No? Sí. Y que llegue el nido abarrotado, que los nietos lleguen. Después llegan. Te da igual de gusto cuando llegan que cuando se van. Vamos a leer aquí en el WhatsApp, Mario Enrique Mendoza nos saluda de manera especial. César Sánchez, saludos para Lore y Amalia, las escucho en Zapotlanejo. Gracias, César. Comparte este programa y dinos si eres abuelo y qué tal abuelo eres. Está Oscar Manuel Contreras, saludos por el programa de hoy con el doctor Julio. Saludos por su valioso espacio y ya lo extrañamos en vivo. Con gusto. Ahí te va un mensaje directo.
Héctor. Sí, ya estamos volviendo, ¿sí? Ya, ahora sí. Ok, ya escuchó tu mensaje. Héctor Daniel Flores nos saluda y por el tema de hoy nos felicitan, ¿sí? María Cristina González, un gran saludo por estar teniendo este tema. Y nos están mandando también un saludo grande. ¿A quién más tenemos? Excelente. Tenemos a la maestra Marta Franco que nos está acompañando. Martita, un abrazo. Gracias. Pronto un abrazo. Tendrás que venir, Martita. Está Filomeno Gutiérrez desde California también. Nos saluda y nos desea un feliz viernes. Sí. Está Mayra Gutiérrez también acompañándonos. Orte Gallegos y nos felicita también por el programa. Uh-huh. Orte Gallegos. Ajá. Sí. Y los de allá no los alcanzas a... Ah, bueno, es que no nos metimos a la otra página. Pues continuemos. ¿Qué más nos platicas, mi querido Julio? Un aspecto interesante también que debemos de contemplar en la formación de los abuelos es entender a la felicidad como vivir con alegría y con un sentido de vida, que a veces los padres no lo pueden dar, porque ellos están en ese proceso de formación. Entonces, cuando nosotros le damos toda esta seguridad, lo que le damos mucho a los niños es mucha seguridad y felicidad. Uh-huh. Y también, en algunos momentos, regulamos mucho las emociones. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la primera lloradera, la primera berrinche y demás, en muchas ocasiones no se da con los papás, se da con los abuelos. Entonces, uh-huh, esa parte es importante de saber enseñarle al niño el cómo vivir con alegría y despreocuparse por las tensiones, uh-huh, y las ansiedades que a veces los papás le transmiten a los propios niños. Esa es otra historia, ¿verdad? Esa es otra historia. en donde estás en mi casa, aquí déjame a mí, ¿no? Uh-huh. Entonces, ay, los malcrías y demás. No, uh-huh, no estoy malcriando, estoy regulando. Uh-huh. Es distinto. Nos dice Marcos Antonio Contreras, uh-huh, dice, a mí solo me tocó convivir con mi abuela materna. Uh-huh. Me hubiera gustado haber tenido contacto con los otros tres abuelos. Sí, claro. Es importante que ahora quizá nosotros como papás, ustedes como abuelos también, uh-huh, que fomentemos eso a nuestros hijos. Sí. ¿Verdad? La unión familiar, la presencia, el apego seguro, uh-huh, para que, por supuesto, los niños vivan mejor y felices. Sí. Y esa parte es importante, fíjate, porque cuando estamos inmiscuidos en el rol del día a día, de andar trabajando, de andarte cansando, de esperar los viernes para ya no saber nada del trabajo, del sábado, el vivir con la paga y demás, no requieres tanto tiempo, realmente. Si tú sigues fomentando y si tú recuerdas la casa de tus abuelos, pues era un espacio de seguridad, de alegría, de felicidad, de convivencia y demás. Desgraciadamente se ha dejado de hacer esto. Entonces, sí es momento de que nosotros mismos reflexionemos, a ver, yo tuve mis abuelos, ¿qué viví con mis abuelos? ¿Qué me gustaría reproducir? Porque eso sí se llama así, reproducir cuando yo sea abuelo. Entonces, si tú fomentas esto de que tus hijos estén reuniéndose, no sé, cada semana, cada 15 días, cada mes, pero que exista ese aspecto de acuérdense que los hábitos hacen al maestro, ¿no? De alguna manera, pero se van aprendiendo. Si no lo repites, no se lleva a cabo. Entonces, si tú fomentas que tus hijos estén cercanos, los que ya salgan de la casa, que estén cercanos contigo, los invites a comer, los invites a reunirse una vez al mes, lo que tú quieras, pero ya le vas dando ese tipo de formación, ya desde ahorita, ¿no? El que tengas el hábito, a lo mejor ahorita ya mis hijos están chiquillos, pero, por ejemplo, mi tradición era todos los domingos desayunamos todos juntos donde andemos, independientemente de cualquier otra cosa. Mantener comunicación constante. Y no en un espacio necesariamente dentro del hogar. A lo mejor se pueden ir a un restaurante que les guste a todos, un viaje, como me tocó en esta ocasión, un viaje en donde nos vamos todos y tengamos esa convivencia uno a uno. Y no andar cubriendo idas al restaurante o cubriendo idas al cine o demás. No, espacios en donde tengamos la oportunidad de comunicación uno a uno. Y se la demos importante a todos. Sí. No a los chiquillos, nada más, a todos. Sí, claro, exactamente. Pero lo debemos ir aprendiendo desde que somos padres. Sí. Porque ya después de que los hijos se te van del hogar y demás, ya va a ser muy difícil que lo vivas. Y entonces vas a decir, perdí mi tiempo. Entonces, pues es mejor que desde ahorita lo hagamos y que lo vayamos haciendo con todo el tino, con este recuerdo pues de felicidad, de vivir con alegría, sí, de tener espacios seguros,
de paz, espacios de paz tan importantes con esta vida tan ajetreada que traemos, ¿no? Sí, fíjate qué interesante, Julio, Amalia, eso que nos compartes, porque justamente en el caso personal, yo con mis hijos, que son dos adultos y una chiquita, yo trato de hacer eso, de que tengamos por lo menos un viaje al año, dos viajes al año, en donde estemos todos juntos. Todos. Que obviamente si buscamos la fecha, pues todo el mundo va a decir que no puede, que no se acomoda. Entonces, ¿qué es lo que yo hago personalmente? Yo compro el viaje y les digo, el viaje es tal día, tal fecha, va a durar tantos días, así es que ya no hay manera de que digan que no. Se van programando y van acomodando las cosas para que así suceda. Y qué padre justamente el fomentar eso en las nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque vemos que son personas que actualmente están en medios digitales 24/7. Entonces, ¿qué hay de la presencia, del abrazo, del cocinar con los abuelos, del llegar con la cazuela, llegar con el pollito, etcétera, y reunirse todos? ¿Qué hay de esa parte? ¿Qué tanto se vive actualmente esto desde los jóvenes? Yo le agregaría, yo me he enseñado a hacer bebidas, a preparar coctelería. Ah, sí, mira. Mixología. Tengo poquito, ¿sí? Pero ahorita ese es un plus, ¿no? A ver, ahora les voy a preparar esta bebida. Y queridos cibernautas, no sale caro. Pues en vez de ir a pagarlas a un restaurante, nosotros las preparamos. Así es. Sí, nos divertimos, todos colaboramos. Y como, voy a decirlo así, aunque no lo es realmente, me siguen el juego mis hijos en esto, pues yo me siento, ¿cómo se dice? Correspondida, claro, ¿no? Plenamente por el esfuerzo y el gusto de yo hacer todo eso. Además de algunas comidas, que no soy muy buena para cocinar, pero cuando hago, sí les gusta. Ah, ¿sí? Tu comida italiana. Sí, 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 sí. Sí, y son las costumbres, porque, por ejemplo, a mí en las reuniones de familia, me gusta cocinar. Entonces, a veces no me dejan, pero a mí me gusta cocinar. Entonces, preparo y estoy conviviendo de alguna manera de lo que yo preparo con la familia. Pero, si en la pregunta que tú hacías, Lore, pues depende mucho de los valores que se fomenten en la familia este tipo de situaciones, ¿no? Cuando hay la cuestión de que estuvieron ausentes a veces los padres, no se fomenta tanto. Y al contrario, pues ese es un factor en donde la familia se involucra dentro del proceso también de aprendizaje de los hijos y de los nietos. Entonces, y viéndolo de buena manera, por supuesto, porque hay algunos que traen otro tipo de intereses y pues esos son, hay que regular. O las posibilidades también, ¿no? O las posibilidades, pero pues fíjate que para una reunión no necesitas tenerlos todo el día tampoco, ¿no? Con que los tengas en reunidos en comida, pero que no se pierda ese aspecto de tener espacios de comunicación uno a uno, sí, es importante. Entonces, dinero no es el problema, yo no lo sentiría por ahí. Sí, yo creo que vale mucho la pena el hecho de que los abuelos precisamente apoyen y fomenten eso con los nietos. Yo recuerdo en el caso personal que con la familia de mi papá, mis abuelos paternos, era la reunión de todos los fines de semana en la casa de ellos. Así es. Era el irse a acampar a la playa cuando había oportunidad de viajar, era ir a la playa y acampar, era todos a pie de playa, en las camionetas, las casas de campaña, algo bien padre, se vivía muy, muy bonito. El Hotel Camarena. Así es. Y con la familia de mi madre, los abuelos maternos, era todo lo que era vacaciones de verano, irnos al rancho. Ah, mira. Todos los hijos, todos los nietos, era irse al rancho. Y literal, disfrutar allá esas vacaciones y la convivencia, que era pasarla maravilloso. Entonces, tratar de ahora con los hijos, los nietos, pues fomentar e invitar que esto siga ocurriendo. Que se siguen siga mandándole aquí mensajes al doctor. Sí. Francisco Domínguez, bueno, aquí nada más, saludos para el doctor Julio Antolín. Saludos, Francisco. Aquí escuchando su tema. Excelente. Andrea Sánchez, saludos para nosotras y también uno al doctor Antolín. Gracias, sí, gracias, Andrea. Entonces, estamos aquí con nuestros cibernautas muy activos. Y nos está acompañando Lucio Guzmán Gutiérrez, también de Cotlán, y nos dice, me da gusto que tengan esa actitud, toda la actitud del mundo. Dios les bendice, bonito día y saludos para todos tus amigos que comparten buenos mensajes. Muchas gracias, qué Lucio. Bonito, qué bonito. Gracias. Bueno, pues parece que el tiempo está encima, pero pues nos da tiempo de, el tiempo nos da tiempo de hacer un cierre de este tema con
algún mensaje especial o alguna herramienta extra aparte de abrazar a los hijos? Fíjate que una herramienta muy, muy importante que se tiene dentro de este valor de ser abuelo, uh-huh, y de ser padre de tus hijos también, por supuesto, porque va inmiscuido esto, es el que siempre te recuerden, uh-huh, con acciones y no con palabras. Uh-huh. Porque muchos hablamos, pero no hacemos. Uh-huh. Entonces, lo que se diga, cumplirlo. Sí. Entonces, en todos los aspectos, ¿eh? Y por eso hay que tener mucho cuidado con la palabra que se da. Uh-huh. Lo más valioso de la familia es la palabra. Entonces, con cuidado. Y lo que vayas a prometer en ese sentido, porque lo estás haciendo con tu palabra, es el transformar el futuro tuyo, de tus hijos y de tus nietos en, uh-huh, este caso, ¿no? Qué bonito, decía el ingeniero Matute Remus, hay que recuperar el poder de la palabra. Sí. Y le agregaríamos el poder y el valor de la palabra en la familia. Sí. Así es. ¿Sí? Sí, qué, sí, bonito, qué bonito. Entonces, pues, además de esa frase, no sé, Lore, si quieras decir algo antes del agradecimiento que le vamos a pedir a Julio que nos deje esta mañana. Sí, gracias, Amalia. Pues que me siento bendecida y me siento amada por el solo hecho de existir y de, uh-huh, tener a mis abuelos. Uh-huh. Tener, aunque físicamente no en este plano terrenal, pero, uh-huh, tenerlos en mi corazón. Y los conociste. Y, exacto. Y disfrutaste. Así es. Qué bonito. Es maravilloso. Y yo solo agregaría que conocí a mis abuelos maternos. De hecho, yo crecí con ellos. Y siempre teníamos las reuniones de Navidad ahí con, uh-huh, con ellos. ¿Sí? Y no dejábamos de festejarnos un solo cuumpleaños todos los miembros de la familia. Uh-huh. Y cuando menos el pastelito, ¿sí? Y el regalo de la abuelita, que lo arreglaba tan bonito y siempre, uh-huh, nos llevaba un regalito a la abuelita, uh-huh, ¿sí? Y mi abuelo detrás de ella, muy, muy señor, ¿sí? Y ella con todo el cariño y la sonrisa del mundo. Los amo, abuelos, donde estén. Donde estén, exactamente. Sí. Fíjate que mi agradecimiento, pues, es en este sentido, que las relaciones entre los abuelos y los nietos, pues, son las más sinceras y generosas que puedan existir. Se trata de juzgar poco y dar mucho amor sin esperar nada a cambio. Uh-huh. Puro amor, porque va y viene solito, ¿verdad? Por eso dice, fluye. Fluye solito. Dicen que nuestro mejor y verdadero amor llega hasta ese momento. Sí, sí, sí. Que tanto bonito, esperamos. Uh-huh. Qué bonito. Sí, y en la travesía de la vida, convertirnos en abuelos es redescubrir la ternura en una nueva generación. Felicidades, abuelos, por este nuevo comienzo. ¿Sí? Nos despedimos, gracias, con todo el corazón y los esperamos en nuestro siguiente programa. Y bueno, este fue su programa Entre Amigas y un café. Gracias, hasta Amalia. Gracias, hasta luego. Gracias, gracias. Gracias, Amalia. Y gracias, Guanatos. Fue su programa matutino Entre Amigas y un Café, donde compartimos temas del acontecer diario. Les esperan el próximo sábado Lorena y Amalia, de corazón a corazón, compartiendo emociones. Yeah, no, 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 yeah.